¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso habitual por la información más cercana de nuestra tierra en esta jornada de miércoles 5 de diciembre. Jaén tiene grandes potencialidades para su desarrollo, pero asimismo cuenta con una gran debilidad de carácter endógeno y es la baja productividad y el hecho de que sigamos sin sacar todo el valor añadido a nuestro sector agroalimentario. Es necesaria una mayor internacionalización de las empresas, entre otra serie de ingredientes, para que el crecimiento de nuestra tierra se acerque al que se está produciendo en otros territorios. Así lo dice la memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén del pasado año, elaborada por el CES, por el Consejo Económico y Social de la provincia, que se ha presentado esta mañana. Se lo contamos enseguida. Por cierto, que la de ayer también fue jornada de votación para los profesores de la enseñanza pública no universitaria. El sindicato CESIF volvió a conseguir el apoyo mayoritario en la provincia de Jaén, con el 35% de los votos y 14 delegados en nuestra tierra. Le sigue AMPE con 10, igualados Comisiones Obreras y Ustea con 4, 3 se lleva Apia, 2 CGT, y UGT se queda sin ninguno. Y reconocimientos, el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, ha sido nombrado presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, en sustitución del rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González, que ocupaba dicho cargo desde noviembre de 2014. En una jornada de miércoles, vísperas de un puente festivo importante, en el que también ha dado comienzo la Navidad en Úbeda y en otros puntos de nuestra tierra. Se lo contamos enseguida todo a vuelta de titulares. En Jaén impera la baja productividad a pesar de sus grandes potencialidades. Según la memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén del pasado año del CES, seguimos sin sacar todo el valor añadido a nuestro sector agroalimentario. El gran problema, las malas infraestructuras. Media de ocupación del 72% en las cuatro noches del puente. Para las noches del jueves y viernes, el lleno llegará a las ciudades Patrimonio de la Humanidad y al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Pistoletazo de salida a la campaña de Navidad en Úbeda. Hoy ha abierto sus puertas la Ciudad de los Niños en la trasera del Hospital de Santiago y ha tenido lugar el encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad. La carrera Ultra Trail Bosques del Sur consigue agotar el 50% de las inscripciones en solo 4 días. Todo un logro para esta prueba, que se celebrará el próximo mes de mayo, puntuable a la ultramaratón Mont Blanc. En Jaén impera la baja productividad a pesar de sus grandes potencialidades. Según la memoria socioeconómica y laboral de la provincia del pasado año del CES, seguimos sin sacar todo el valor añadido a nuestro sector agroalimentario. El gran problema, las malas infraestructuras. Jaén tiene grandes potencialidades para su desarrollo, pero asimismo cuenta con una gran debilidad de carácter endógeno, y es la baja productividad y el hecho de que sigamos sin sacar todo el valor añadido a nuestro sector agroalimentario. Es necesaria una mayor internacionalización de las empresas, entre otra serie de ingredientes, para que el crecimiento de nuestra tierra se acerque al que se está produciendo en otros territorios. Así lo dice la memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén del pasado año, elaborada por el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, que se ha presentado esta mañana. La provincia nota los cambios a nivel económico que se producen tanto en España como en Europa. Las mejoras económicas se dejan ver en la creación de empleo y en buenos indicadores, como por ejemplo el turístico, pero aún así Jaén sufre una serie de debilidades que ya se han convertido en coyunturales, como es el desempleo y la precariedad en el mercado laboral, que lastran el crecimiento económico. Datos del desempleo que siguen muy lejos de la media nacional, con 9 puntos de diferencia, y ante esta situación, según decía esta mañana el presidente del CES, Manuel Parras, debemos de huir del victimismo que ahuyenta a los inversores, pero también de la autocomplacencia. Otra gran debilidad que lastra nuestro desarrollo son las infraestructuras, especialmente en ferrocarril y la energética. En este sentido, el presidente del CES ha recordado el informe presentado el pasado año sobre el ferrocarril. No es una cuestión de euros, sino de voluntad, ha dicho, asegurando que se había planteado en el dictamen una serie de medidas fijadas para su desarrollo este año, pero que no se han llevado a efecto. ¿Qué pensamos desde el CES? Nosotros creemos que esta provincia tiene unas enormes potencialidades, unas posibilidades reales de desarrollo endógeno. Sin embargo, creemos que tenemos 2 debilidades básicamente, una de carácter endógeno y nuestra baja productividad, esa baja productividad que contrasta con esas potencialidades y que se debe básicamente a que no explotamos todo el valor añadido derivado de nuestro sector agroalimentario básicamente. También es necesaria internacionalización,
una dimensión mayor de las empresas, aunque no es un caso típico de Jaén, sino que esto suele ser a nivel nacional. Hay una pelea, es que este no es el municipio que más parados tiene, yo tengo más parados en un dato objetivo, que es el que dice la estadística, y no podemos utilizar otro, sabiendo que el estar permanentemente instalado en el lamento no trae nada, la ruina trae ruina. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí. Lo que está claro es que también tenemos oportunidades. Y el informe lo va a poner sobre la mesa. No podemos conformarnos, tenemos que ser ambiciosos, pero el sector industrial de la provincia de Jaén, sin ser lo que todos deseásemos, es la principal actividad económica. Media de ocupación del 72% en las cuatro noches del puente. Para las noches del jueves y viernes, el lleno llegará a las ciudades Patrimonio de la Humanidad y al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Los turistas que han elegido la provincia de Jaén para pasar unos días de descanso en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada lograrán ocupar más del 72% de las plazas hoteleras disponibles en nuestra tierra. Ese será el porcentaje medio de ocupación para las noches comprendidas entre hoy miércoles y el sábado y que se eleva al 85% en el caso de los destinos de Ubi de Baeza, al 76% en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y al 65% en los parques naturales de Mágina y de la Sierra de Andújar. Las aportan desde la Asociación Provincial de Alojamientos. Su presidente José Ayala valora los datos muy positivos para el sector y similares a los del año pasado por estas fechas. No todos los turistas han contratado cuatro noches. Muchos de ellos han elegido las noches del viernes y el sábado para esta escapada tradicional del mes de diciembre. Es por ello que los principales destinos turísticos va a ser complicado poder hacer una reserva para esas fechas. Y a las puertas de un importante puente festivo y turístico en nuestra tierra, con gran afluencia de público y visitantes y una climatología que parece va a acompañar, son los ingredientes perfectos para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad en Úbeda. Hoy ha abierto sus puertas la Ciudad de los Niños en la trasera del Hospital de Santiago y ha tenido lugar el encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad. Ha sido con un vistoso pasacalles que ha recorrido el centro de la ciudad para iniciar esta campaña en la que toman parte, además del Ayuntamiento de Úbeda, una veintena de colectivos, empresas y entidades de la ciudad. La alcaldesa Toni Olivares ha dado el pistoletazo de salida con el encendido de la iluminación desde el Hospital de Santiago esta misma tarde. Sabéis que hemos preparado una programación extraordinaria en la que la columna vertebral es el Ayuntamiento de la ciudad, pero que esa programación es posible gracias a los 25 colectivos que participan. Y en cuanto a la iluminación, tengo que decir que cada año vamos ampliando los motivos, mejorando la decoración de la misma, tanto desde el punto de vista de la empresa que nos decora la ciudad como desde el propio ayuntamiento, que sabéis que cada año adquirimos nuevas piezas muy atractivas de decoración, ¿no? Este año le ha tocado a las cinco pedanías con un cono, un pino de Navidad, que ya pasa a ser propiedad del ayuntamiento y que podrán disfrutar esta Navidad y la siguiente, pero también para la ciudad hemos adquirido un trineo que está puesto entre calle Nueva y calle Mesones, que ya llevan algunos días los pequeños disfrutando del mismo, y alguna figura más que vamos adquiriendo, ¿no? Previamente esta mañana el concejal de festejos ha visitado también la Ciudad de los Niños, que ha abierto hoy sus puertas en la trasera del Hospital de Santiago. Este año presenta novedades como un circuito de buggies y elementos decorativos con luz que ya copan de fotografías las redes sociales. En cuanto al horario, durante el puente festivo y los fines de semana abrirá mañana y tarde, entre semana por la tarde hasta que los escolares tomen sus vacaciones de Navidad. La bienvenida a otras nuevas actividades. Por ejemplo, estamos aquí delante de una nueva atracción que está alrededor de esta fuente, de unos buggies del safari que se estrenarán aquí en esta ciudad de los niños. E incluso también tenemos un misterio que se va a encender, que va a dar también colorido e iluminación a este entorno, a este espacio. Algo un misterio de grandes dimensiones, con figura de más de 2 metros de altura, donde los más pequeños y los mayores podrán incluso hacerse fotos delante de la figura. Yo creo que la forma de ir sumando, la forma de ir mejorando, la forma de siendo más atractiva está hacia los niños, para los niños y niñas de Úbeda y de toda nuestra comarca. Pues la que estamos llevando desde el equipo de gobierno y desde la empresa que está gestionando esta ciudad de los niños, que ir apostando fuertemente por mejorarla.
una ciudad de los niños solidaria durante la semana del 17 al 20 de diciembre, cuando por cada kilo de alimentos no perecederos que se aporte para el comedor de Cáritas, a cambio se entregará un ticket gratis. Tampoco faltarán los talleres navideños en colaboración con la Cofradía de la Virgen de las Lágrimas o las meriendas saludables de la mano del Centro del Olivar y Aceite. Una campaña de Navidad que se presentaba ayer con la presencia de representantes de las mismas, de las entidades y empresas colaboradoras, programación que busca consolidar a Úbeda como referente en la provincia, ser elemento dinamizador del comercio local y ofrecer una amplia y variada programación para todos los públicos. Otra de las voces, la del presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, Alciser, Bartolomé González, quien destacaba que este formato es único en la provincia, donde el ayuntamiento aglutina más de una veintena de colectivos que suman y multiplican en esta campaña. El tradicional sorteo de los 6.000 euros reinvertible en el comercio tradicional, que vendrá complementado con un premio de 1.000 euros. Como sabéis, en los años anteriores hemos ido seleccionando diferentes sectores de la ciudad con los que colaborar. El pasado año fue el comercio de barrio, los artesanos, el sector del aceite de oliva, también a través de las almazaras de las cooperativas de la ciudad, y este año vamos a centrarnos en el turismo y más concretamente en las ciudades patrimonio de la humanidad. Por tanto, vamos a regalar fines de semana para disfrutar y conocer el patrimonio de ciudades homólogas de características muy similares a las nuestras a través de la red de paradores. El trenecito de Alciser desde la Plaza de Andalucía o el concurso de dibujo y crismas navideños con los centros educativos de la ciudad, así como la promoción en los comercios de esta propia campaña, invitando a los establecimientos a que abran sus puertas este próximo sábado 8 de diciembre festivo, así como los sábados por la tarde. Y otro elemento fundamental de la Navidad ubetense, el Belén de la Unión de Cofradías de Úbeda, que abrió sus puertas anoche en Santo Domingo y que el año pasado recibió nada más y nada menos que 12.000 visitas. Un acontecimiento importante que marca sin duda el pistoletazo de salida a la Navidad ubetense y también para las propias cofradías de Semana Santa. Uno de los belenes más voluminosos y grandes en extensión en la provincia de Jaén, que cada año incorpora novedades y que tiene un horario de visita por la tarde de 6 a 9 y los fines de semana y festivos también se incorpora el horario por la mañana de 12 a 2. Lo hará de forma ininterrumpida a partir del 22 de diciembre con motivo de las vacaciones de los escolares. El Belén de la Unión, que cumple 19 años, estará abierto a visitas hasta el 5 de enero. Da mucho trabajo, pero da mucha ilusión, porque de la nada ves que una tarima con un plástico negro y es que empieza a dar vueltas que hacemos aquí, que bueno, este año vamos a poner esto aquí, entonces eso es una ilusión. Esa es la verdad. Por eso lo de desmontar completamente un Belén y luego montarlo nuevo otro año, eso crea mucha más ilusión. Un Belén que presenta novedades cada año, se monta y desmonta desde cero, como comentaba el consagrado belenista Julián Madero. En la ciudad creo que no vamos a ser tampoco más papita que el Papa, pero vamos a barrer. Yo creo que es de los más grandes de la provincia de Jaén en extensión. Ten en cuenta que con los metros que tenemos y pillando parte del altar, podemos superar los 200 metros cuadrados de Belén. Y que cada año con cosas distintas, yo creo que es para estar satisfactorio del Belén que contamos aquí en Úbeda, que como yo siempre digo, no es el Belén de la Unión de Cofradías, sino que es el Belén de Úbeda. A esta hora tiene lugar el acto conmemorativo del Día de la Constitución en el Hospital de Santiago de Úbeda, donde se hace entrega de las medallas de oro a título póstumo por su legado histórico, artístico y cultural a Juan Pascuao y Francisco Palma Burgos, reconocimientos de los que tendrán mañana amplia información y que recogen sus familiares. Pero previamente, este mediodía, en Baeza, se ha llevado a cabo una lectura colectiva de la Carta Magna a pie de calle. Ha sido en el entorno de la rotonda de la avenida Puche Pardo, con la participación del alumnado de los centros educativos de la ciudad. Un acto que ha servido para inaugurar dicha rotonda y en el que también ha tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín. Ha contado con la interpretación musical de la banda de música de Baeza, esta vez con una ausencia importante. Poder tener este espacio que está declarado, como sabéis, Baeza declarada por la UNESCO y está ahora mismo pues dedicado a la educación, uno de los valores fundamentales de la UNESCO, y así desde hoy para siempre pues quedará dentro de este día. Nos ensombrece que aunque esté la banda de música, falta la pieza más importante de la banda de música, pero en este día vamos a recordar la felicidad, la alegría que Martín Morales en un día como hoy hubiera disfrutado. Y bueno, sin duda, pues tener aquí a la banda de música y poder escucharlo nos va a hacer que él también esté presente y desde luego desde donde esté orgulloso de nosotros.
Acto emotivo, como decimos, que ha servido para inaugurar oficialmente estas obras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento Baezano en la confluencia entre las avenidas Puche Pardo y Andalucía y las calles Julio Burel y Andrés Segovia, un proyecto en el que ha colaborado la Diputación Provincial. Supone una magnífica entrada para Baeza, sino que sin duda alguna va a regular de una forma extraordinaria por el tráfico que había en esta zona. Como ustedes saben, esta es una actuación, una de las 30 actuaciones que Baeza va a poder hacer y ha hecho en esta legislatura gracias a los distintos planes provinciales y los planes extraordinarios que pone la Diputación Provincial a disposición de los municipios. Quiero darle la enhorabuena en su nombre a la alcaldesa, a toda la corporación por esta magnífica idea y por esta magnífica ejecución. Y además lo hacemos en el día, la víspera de la Constitución. Qué mejor día para celebrar pues, la inauguración y la puesta en funcionamiento de esta magnífica rotonda. En clave política siguen los análisis, el balance del resultado electoral en Andalucía tras la cita con las urnas del pasado domingo y sobre todo qué va a pasar después. En este caso llegan desde el Partido Popular de Baeza en palabras de Javier Calvente. No se puede caer en el error, ha dicho hoy en rueda de prensa, de decir que unos votos son más legítimos que otros. El pueblo siempre acierta cuando se gana o se pierde. Hay que escuchar y analizar con serenidad lo que ha dicho la ciudadanía en las urnas y ser autocríticos cuando toca. En este caso, ha dicho Calvente, la ciudadanía ha pedido cambio en Andalucía. Desde el PP de Baeza tienen claro, además, quién debe liderar dicho cambio en la Junta. En función de estos resultados, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario está claro. El Partido Socialista y Susana Díaz deben de dejar el gobierno de la Junta de Andalucía porque así lo han decidido los ciudadanos. En segundo lugar, ha habido un giro al centro-derecha por parte de los andaluces. Y en tercer lugar, que es Juanma Moreno, como candidato que más escaños y que más votos ha obtenido dentro de los grupos de la oposición, es el que tiene que encabezar y capitanear el cambio en Andalucía y, lógicamente, debe ser el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ha recordado igualmente que los candidatos del resto de partidos políticos se comprometieron que los apoyos recibidos en las urnas no servirían para mantener al PSOE en la Junta, de ahí que se les exija ahora que cumplan con su palabra. Consideran los populares que debe ser así, puesto que las cuentas de PSOE y Adelante Andalucía no salen y el PP es la siguiente lista más votada. Contemplan además, dice Calvente, con generosidad la vicepresidencia del Gobierno para Ciudadanos y un reparto de consejerías con ellos. Les contamos más enseguida, vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos con más noticias y con estas imágenes que nos llegan desde Antequera, donde esta mañana la cooperativa La Unión de Úbeda ha recogido el premio de COP al mejor aceite de oliva virgen de COP ecológico. Ha sido en un acto en las nuevas instalaciones del grupo al que ha asistido el ministro de Agricultura, Luis Planas. Se trata de la 22ª edición de estos premios a la calidad de los mejores aceites de oliva vírgenes extra de la campaña pasada, 2017-18. En distintas modalidades, este año además han coincidido con la inauguración de las nuevas instalaciones de DECOP. Al acto han acudido desde Úbeda varios miembros del Consejo Rector de la cooperativa que han acogido además con ilusión y entusiasmo este galardón. La campaña está funcionando, dicen desde la Unión, con normalidad en cuanto a la recepción del fruto, con una media de 400.000 kilos de aceituna diarios. Hasta el momento han superado ya el 1.5 millones de kilos de aceituna recepcionada. Y la guardería temporera de La Iruela abre sus puertas en el nuevo centro de usos múltiples. La diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso, ha visitado la guardería temporera de La Iruela, donde ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, José Antonio Olivares. El centro de usos múltiples, ubicado a la entrada del pueblo en la calle Mirador del Guadalquivir, se ha convertido también en el mejor emplazamiento para atender las necesidades de estos niños mientras sus padres trabajan en las tareas de la cosecha de aceituna. De la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera, venimos a apoyar a nuestro alcalde, al alcalde de La Iruela, visitar estas magníficas instalaciones, cómo ha quedado la guardería temporera, que se abre el lunes. Posiblemente el lunes. Y bueno, fundamentalmente eso, lo que ha dicho el alcalde, pues estás perfilando esos últimos flecos que quedan para que todo esté a punto el lunes. El servicio, que ha comenzado a funcionar este lunes, ya atiende a 25 niños en La Iruela y 28 en Brunchel, y más que se van incorporando escalonadamente.
La directora de la Escuela de Teatro de Úbeda, Nati Villar, se ha llevado el primer premio de la tercera edición del concurso de textos teatrales Villacarrillo Imaginaria. Lo ha hecho por una obra sobre la inmigración. La obra ganadora es Benjamín, un alegato sobre la inmigración y sus consecuencias, la búsqueda de la libertad, la huida de la guerra y la muerte. Se han presentado hasta 10 trabajos al concurso y el guión de Nati Villar será interpretado en la edición 2019 del ciclo Otoño de Teatro de Villacarrillo. Nati es de Torreperojil, es licenciada en Arte Dramático, especialista universitaria en Teatro Social e Intervención Socioeducativa y es directora de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. Hoy, precisamente, ha llevado la obra Elmer, protagonizada por personas con diversidad funcional, a Jaén. Actuado frente a estudiantes de intervención social. El Colegio Inmaculada Concepción La Salle de Andújar conmemora el 300 aniversario de la muerte de su fundador, lo hace con una amplia programación de actos. El Colegio Inmaculada Concepción La Salle de Andújar conmemora el 300 aniversario del fallecimiento de su fundador, San Juan Bautista de La Salle, y lo hace con una amplia y variada programación de actos que se van a desarrollar hasta diciembre de 2019 y con la implicación de toda la comunidad educativa de este centro de enseñanza que se ubica en el casco histórico de la ciudad. Entre las propuestas previstas destacan una jornada de convivencia entre antiguos alumnos del centro, la salida procesional de la imagen de San Juan Bautista, una exposición y un cross deportivo intercentros. Rafael España es el director del colegio. Comenzamos el día 21 de noviembre pues con la inauguración, con una eucaristía tanto con los niños como con la familia. Y bueno, a lo largo del curso, durante el año, pues vamos a ir también pues teniendo, pues si no mensualmente, pues cada dos meses, algún acto conmemorativo para celebrar pues esta fecha tan señalada y tan importante para nosotros, ¿no? En principio tenemos programado, entre otras cosas, pues un día, una jornada de antiguos alumnos, también un cross interurbano entre centros, celebrar también dos días muy importantes que son tanto el nacimiento, el 30 de mayo, como el fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle, el 7 de abril, que lo celebraremos también con una eucaristía. Y bueno, también queremos culminar en el mes de mayo con la salida procesional de la imagen que tenemos del fundador aquí en el centro, ¿no?, entre otras cosas. A lo largo de los 55 años desde la fundación del colegio han pasado por sus aulas casi 3.000 alumnos. En la actualidad imparten clase 24 docentes y están matriculados unos 322 estudiantes. Y en la comarca de Cazorla, la carrera Ultra Trail Bosques del Sur logra agotar el 50% de las inscripciones en solo 4 días. Todo un logro para esta prueba que se va a celebrar el próximo mes de mayo y que es puntuable a la Ultramaratón Mont Blanc. Ha tenido un gran éxito desde que el viernes a las 12 de la noche se abriera el plazo de inscripción para la Ultra Trail Bosques del Sur. Se ha llegado ya al 50% de las inscripciones para esta prueba puntuable a la Ultramaratón de Mont Blanc, con 5 puntos. Se trata de 4 pruebas consolidadas que han logrado aumentar su número de plazas a 300 por esta carrera que discurre por los lugares más privilegiados del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con un pequeño cambio que la hará pasar este año por La Iruela y Arroyo Frío. Ricardo Moreno, desde la organización. Seguimos con el formato de las 4 modalidades, 11 kilómetros, 23 kilómetros, 42 kilómetros y 101 kilómetros y 300 corredores por cada carrera. Pues son 1.200, el año pasado tuvimos 900 y algo, este año 1.200. Y eso para una carrera que se celebrará el próximo 25 de mayo, que en esta ocasión contará con multitud de actividades paralelas. Además, para identificarla con el lugar donde se celebra, cada corredor plantará un árbol. Bueno, no es que lo plante cada corredor, nosotros nos comprometemos a plantar un árbol por corredor, sí. Estamos en contacto con el Parque Natural para ver dónde se ubicaría. Y como cada año, el manifiesto de los Caballeros 24 en Úbeda la proclama, que este año ha tenido como escenario la Plaza de Santa Clara y algo más alejada del tono reivindicativo que les caracteriza. En este 2018 han querido poner en valor el trabajo de recuperación que se ha llevado en esta plaza, se ha llevado a cabo en este entorno del centro de la ciudad de Úbeda. Proclama anual de los Caballeros 24. Hoy, Día Internacional del Voluntariado y Día Mundial del Suelo, los Caballeros 24 nos reunimos en esta monumental e histórica plaza para llevar a cabo nuestra anual proclama. En esta edición, nuestro colectivo ha querido destacar la intervención que se ha llevado a cabo en este rincón de Úbeda, la Plaza de Santa Clara. Ya era algo muy demandado, dado su lamentable estado de conservación y presentación, por lo que su intervención ha sido acertada y bien acogida por casi toda la ciudadanía, incluidos nosotros. Como bien reza nuestra pancarta, la plaza ha quedado digna con el entorno, máxime cuando está presidida
por un convento cargado de historia y la fachada del Palacio del Conde de Gavia. Bien es cierto que hay algunos peros en su resultado final, y no menos cierto que lamentemos el haber dado lugar a que desapareciera el patio de este palacio. Pero hoy hemos venido a mostrar nuestra satisfacción con esta obra, porque gracias a ella también se ha podido abrir la calle Horno de Santa Clara, que ha estado cerrada al tránsito durante muchos años, y hemos reclamado su apertura en varias ocasiones. Queremos aprovechar esta proclama tan dulce para manifestar de paso nuestra alegría por la iniciativa de adecentar la fachada de los edificios que se encuentran en los enclaves monumentales. Valga como ejemplo la de la antigua fábrica de aceites de Lara, que está enfrente al Hospital de Santiago. Dado en Úbeda, el miércoles 5 de diciembre de 2018, en tal día como hoy nació el cineasta Walt Disney y falleció el dramaturgo Alejandro Dumas. Hemos dicho. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. El tiempo del Día de la Constitución vendrá dominado por el sol. Solamente algunas nieblas y nubes bajas en las sierras del norte, que poco a poco se irán disipando a partir del mediodía. Las temperaturas sin grandes cambios, noche poco fría, tarde muy suave, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, y vientos variables flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Despedimos este tiempo de noticias con imágenes de los usuarios y familiares de la residencia de personas de mayores San Gregorio de Torreperogil, una jornada que han compartido hoy de convivencia en Úbeda. Han realizado una visita guiada con el famoso trenecito, conociendo los rincones y monumentos más destacados, para finalizar en la iglesia de San Lorenzo, donde han compartido una comida de convivencia. Con ellos despedimos este tiempo de noticias, volvemos el viernes en nuestro horario habitual. Gracias y disfruten del puente festivo. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Venido a hacer una convivencia, es como un acto por las fiestas que próximamente vamos a tener. Normalmente hacemos varias de estas convivencias al año. Vengo de la residencia San Gregorio de Torreperogil, que ya creo que lo he dicho. Han venido unos 17 residentes, han hecho una excursión por Úbeda en el tren turístico, han estado visitando el Hospital de Santiago, la exposición que había, y después hemos venido aquí a la iglesia de San Lorenzo, nos han explicado un poco la historia. Y vamos a hacer un pequeño almuerzo con un catering que nos lo va a preparar. Y después pues volveremos a la residencia. Ellos de todas maneras, miren, nuestra residencia están acostumbrados a la salida, ya que hacemos martes, jueves y viernes con coche adaptado,
Los viernes se van a una cafetería a desayunar chocolate con churros y martes y jueves con el coche adaptado y la psicóloga bajan al centro del pueblo y pues visitan, toman algo, hacen sus compras. Entonces lo que intentamos es la participación activa de nuestros residentes. Próximamente, ahora en Navidad, tenemos, aparte de la convivencia que hacemos el día que será el día 20 de diciembre, creemos, en el que van familiares y residentes y después hacemos una merienda. Aparte tenemos varias actividades, como es con la catequesis del día de Torre Perojil, los niños suben, nos cantan villancicos y ellos a cambio pues les dan una chuchería y unos regalos. Aparte hacemos el Amigo Invisible, que luego van los Reyes Magos de Torre Perojil a darle los regalos que los preparan las familias. Y bueno, luego aparte tenemos tanto cenas, comidas, en esos días especiales tenemos menús especiales, ya que algunos no se pueden ir con su familia, entonces para ellos también sea un día especial.